¿Por qué corre una mujer? Hacemos tanto. Somos musas. Damos vida. Nadie lucha como nosotras. Somos la base de una familia. Somos el equilibrio de todo hombre. Simplemente la historia de la humanidad nos recuerda que ser mujer es sinónimo de superación, de derribar barreras, esfumar mitos, batallar con ideologías. ¿Pero por qué corremos? Ella es Marlene. Una de sus labores es vigilar, acompañar y hacer ameno el entrenamiento de sus alumnos. El arte de administrar con justicia las 24 horas de su día. Fragmentarse para siempre dar su mejor expresión, sea como madre, empleada e instructora. Por ello, su día es largo. Y los verbos checar, apoyar, enseñar, se conjugan para expulsar, mediante el deporte, ese cansancio mental provocado por la exigencia de la vida. Dicen que correr quema calorías, relaja, evita enfermedades, mejora los sistemas y, en consecuencia, eres feliz. Quizás por ello las mujeres corremos, porque somos más felices. Marlene afirma con sus actos que hay tiempo para cada cosa. En la vida hay maravillas que llegan en el justo momento en que no lo esperas. De pronto llega, toca a la puerta, te impacta y ya no lo sueltas. Así ocurrió con Marlene, quien de pronto su trayecto se cruzó con el running. Típicamente suelen preguntarle, ¿qué ganaste? ¿En qué lugar quedaste? Y ella contesta convencida que dio su mayor esfuerzo y sostiene que el más grande requisito para ser corredora es tener disposición y demasiado corazón para hacer las cosas. Mantenerse en el camino no es fácil. Por ello, es necesario encontrar una motivación personal, competir consigo misma, nunca con las demás. Runners. La verdadera lucha en una carrera es vencer a esa pequeña voz que te pide que te rindas. Marlene Pardiño López, tengo los grandiosos 34 años de edad. Trabajo aquí en el Club Britannia como monitor, como entrenador personal. Mi función principal es checar que los socios de cierta manera ejecuten los ejercicios de la manera correcta. Les enseñamos a manejar al uso de las máquinas y pues ayudar a que la gente no sea tan tedioso su día a día de venir a hacer ejercicio. Porque pues me levanto muy temprano, trabajo en la SED, en la Escuela Federal 3, que está por la López, allá por donde no se inunda. Entonces trabajo ahí de 8 a 3, entonces soy mamá también, entonces tengo que dividir mis tiempos. Entonces salgo de allá a las 3, me vengo para acá. Primero que hago es checar el área, recibirle el área a mi compañero, al que está en turno para que me entregue. Checar algún pendiente de alguna falla de alguna máquina. Generalmente en mi horario tengo personas a las cuales apoyo o entreno. La persona que quiera que la apoye, adelante, siempre los apoyo. Pero trato de buscar, o no sé si buscar, sino la gente llega conmigo, principalmente las personas que tienen mucho estrés. Como que nosotros como entrenadores servimos como psicólogos. A veces ni vienen a entrenar, vienen como que a sacar todo eso que traen y entre que les enseñas un ejercicio y otro ejercicio. Mi principal mercado son las mujeres. Personas que he atendido
En el Sport City habían más de 1,000 personas. En un turno a lo mejor habían 200 personas a la vez. Digo, aquí la población es un lugar más pequeño. Con eso de que se cerró el Sport, toda la gente se dispersó. Entonces, dependiendo de la posibilidad económica, es como se inscribieron en varios gimnasios. Digo, aquí no es tanto el... Hay más oportunidad de convivir con las personas. ¿Qué es lo que más me ha dejado? Híjole. Tal vez cuando tú ayudas a alguien, no esperas nada a cambio. Entonces, cuando vas entrenándolos todos los días y de repente te llega un mensaje, gracias, por la confianza que me diste al participar. Por ejemplo, Fabiola Parga se fue al triatlón de Palenque. Yo le decía, vas a entrenar, y vas, me dice, es que me hago una hora, 10 kilómetros. No, le digo, tú te vas a hacer menos de 10 kilómetros, te vas a hacer 52 minutos. No, ¿cómo crees? Que no sé qué. Terminó su competencia, me dice, eres bruja. Logré lo que me dijiste, los 52 minutos. Híjole, ya no es una satisfacción mía, sino ver que se motiven más a seguir, Eso es una satisfacción. Una ruta pues panorámica, una ruta demandante, pero muy bonita, y bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí. Me encanta venir acá, entonces me llegó la información del trail, y es mi segundo trail de hecho que corro, entonces me llamó mucho la atención correrlo aquí. Buena experiencia, porque pues, en primer lugar no conocíamos Teocelo, y es un lugar muy, muy padre, tiene paisajes muy bonitos, el río, la cascada, y pues qué más, qué mejor que hacerlo con deporte. Entonces, la verdad es que son paisajes muy padres, la ruta muy, muy padre, pesada, muy padre, bien marcada, la organización nos gustó y sí, la volveríamos a correr, yo creo. First edition, I think, is very a good edition. Yeah, we are two-way, yeah, and you have a lot of good scenery in the jungle, yeah, with a river and in the city, and I recommend for all the world, yeah. Lesionado y emocionado, pero muy contento. Pues al principio, en realidad no se veía absolutamente nada. Gracias a la lamparita que llegaba me pude apoyar, pero en verdad no se veía nada, pero muy bonita. Después el clima, el sol, ¡ah, su máquina! Al punto de desmayarme, estuvo muy duro, pero la ruta también muy bonita, es súper padre. La unidad deportiva La Alameda de Coatzacoalcos es un lugar muy visitado en la ciudad. Fue creada en el pasado 1994 con la intención único en el que las personas pudieran vivir un momento agradable o en su caso realizar alguna actividad física al tiempo de convivir con la naturaleza. Estimule que diariamente reciba 700 personas, se encuentra ubicado en la avenida Juan Osorio López de la colonia Independencia del antiguo Puerto México.
Su territorio consta de 20 hectáreas. Dentro de ellas se encuentra una pista que mide 1.600 metros, ruta netamente de concreto con 3 metros de ancho, que te lleva a recorrer cada uno de sus rincones de distintas maneras, ya sea en bicicleta, corriendo o simplemente caminando. Aparte del circuito atlético, el parque también cuenta con 4 campos de fútbol, 4 canchas de básquetbol, área de juegos infantiles, una alberca semiolímpica, al igual que con un gimnasio techado, en el que se pueden realizar desentrenamientos con pesas, hasta practicar zumba, taekwondo y demás disciplinas que se ofrecen. La entrada es totalmente gratuita y el horario para ingresar es de 6 de la mañana a 9 de la noche, motivos por los que se convierte en otro espacio adecuado para correr o trotar. Hola amigos de Más Running, mi nombre es Emma Benítez y estamos en la clínica Rehab Anfield. Hoy vamos a hablarles sobre los esguinces. El esguince es una lesión de los ligamentos de una articulación, donde se provoca una elongación excesiva de lo que son las fibras, provocando una ruptura de ellas. En el esguince se ve dañado lo que es el sistema vascular y conectivo, provocando una equimosis, una inflamación, dolor, movimiento limitado, y en este se ven afectados lo que son las articulaciones, principalmente de lo que es la columna, a nivel cervical, a nivel lumbar, la rodilla, los tobillos y lo que son los dedos. El esguince va a ser dividido en 3 grados. Los grados son: en el número 1 va a haber una inflamación, un dolor tolerable, va a haber microrupturas de las fibras. En el grado 2 hay dolor intenso, la inflamación ya se ve persistente, hay ruptura de lo que son las fibras y el movimiento ya es limitado. El grado 3 es más complejo, lo que nos va a ocasionar ya un dolor intenso y en muchos casos llega hasta una cirugía. ¿Qué vamos a hacer cuando se presenta un esguince? Depende del grado del esguince, se llega a inmovilizar o no. Cuando se inmoviliza, las fibras son menos elásticas, hay menor propiocepción y va a haber una cicatrización dolorosa. Al movilizar lo que es la articulación, las fibras llegan a ser resistentes, llegan a ser menos dolorosas y el grado del esguince es más rápido en su recuperación, ya que este nos va a crear una propiocepción, va a haber una estabilidad articular. Y todo va a depender del tratamiento que se le aplique. El tratamiento de terapia física va a estar basado principalmente en lo que es disminuir el dolor, disminuir la inflamación y volver a crear una fuerza muscular para evitarnos recaídas consecutivas en lo que es la articulación. Por lo cual te recomendamos que vayas con un especialista. Bueno amigos, esto fue todo. Recuerden que nos encontramos en la clínica Rehab Anfield, en la calle José Díaz, número 26, en la colonia Tamborel, o al teléfono 851-0620 o por nuestras redes sociales. Los esperamos. Bueno, yo empecé a correr en el 2013 con unos 25 kilos arriba después de que tuve a mi hijo. Empecé a correr. Entonces empecé a ver resultados, como todos, te apasionas por algo, entonces empecé a correr. Luego en mi camino me encontré al señor Isidro de Jesús Morales, que fue el que, yo no sé qué vio, pero fue el que me dijo, ¿por qué no entrenas para correr, para que tengas mayor condición? Tienes la genética, ya sabes el coco wash que te hacen. Entonces ahí empezó. Empecé a correr. Mi primera carrera fue una aquí que era de amor, la verdad no me acuerdo exactamente, que fue en ese año, creo en el 2013. Fuimos a correr, yo fui a correr por correr, o sea, y resulta que llegué en tercer lugar. Entonces ahí fue donde mi cuchillito de palo, el señor Isidro de Jesús, siguió entrenándome, entrenamos juntos, corríamos juntos. Viene la carrera de la mujer,
quedo en segundo lugar, sin proponerme yo nada. Entonces, pues viene más como que más filoso el asunto del entrenador. Y ahí voy. Y ahí empezó, ya no lo solté. Híjole, tuve un señor que... Digo, es que también a veces hay gente que le dicen no, porque esto, porque... Casi le da un infarto, pero bueno, gracias a Dios. En el Sport nos dieron la capacitación en primeros auxilios. Entonces, los síntomas, empiezas a observar a la gente. Entonces, ¿sabes qué? Pero sí fue lo más... Pues no chusco, sino fue el primer susto de como entrenadora que tuve, una persona como de 60 años. Entonces, eso ya como que me dio y me da cierta... Entrenar a las gentes grandes me da cierto temor, pero bueno, tienes que ir aprendiendo y agarrar experiencia. Hasta que las rodillas aguanten, hasta que el cuerpo aguante y hasta que estemos aquí respirando, porque pues... No sabemos en qué momento va a comenzar la situación. Mi objetivo, ahorita, primero bajar los 7 kilos que creo que subí. Mejorar mis tiempos. Ganar la próxima carrera magisterial. Sería la más próxima que quiero pensar que la van a hacer. Me gustaría correr un medio maratón. Pero bueno, ya sé que necesito mucho tiempo para eso, pero creo que eso es mi medio, ¿eh? No maratón completo, medio. Entonces, sería mi top así. Ojalá pudiera de aquí a diciembre poder correr ese medio maratón. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy del equipo Perro que Ladra y el día de hoy estamos muy contentos porque te vamos a dar algunos tips para ti que eres corredor de montaña. Tenis adecuado que tú vas a utilizar, debemos entender que hay diferentes tipos de terreno, entonces es muy importante que tú elijas el zapato correcto. Posteriormente necesitamos utilizar un equipo que nos lleve a las pantorrilleras. Las pantorrilleras nos van a ayudar en que nuestra resistencia sea mejor. Necesitamos un short adecuado o licra, necesitamos una camisa muy cómoda, ya que a veces hacemos distancias muy largas, necesitamos una gorra, tus gafas de sol, es importante utilizar bloqueador para estas carreras de montaña. Posteriormente es importantísimo en las carreras de montaña usar un rompevientos que sea acorde a lo que vamos a hacer. En el cuello es importantísimo y nosotros los corredores de montaña lo utilizamos mucho, es lo que le hacemos llamar el tubular. Es hora de hablar de una parte fundamental en las carreras de montaña, es la hidratación. Tenemos diferentes tipos de hidratación que tú puedes utilizar y es importante que decidas correctamente de acuerdo a la distancia que vas a hacer. Es importante mencionar que es muy necesario que tú tengas un reloj adecuado para las carreras de larga distancia para que tú puedas ir marcando tu kilometraje. Un accesorio que puedes utilizar en las carreras de montaña son las mangas. Las mangas te van a proteger del sol. Otra cosa que te recomiendo son las pastillas de sal. Estos fueron algunos consejos de tus amigos de Perro que Ladra, esperamos te hayan funcionado y si quieres algo más, conocer algo más del trail, búscanos en la página www.perroqueladra.com, la parte de Perro que Ladra, acuérdate que qué es con K, o búscanos en Facebook como Perro que Ladra. Te esperamos y nos vemos en la próxima. Pues te calculo unas 50 más o menos así. ¿Qué he ganado? No sé. No sé, ni me preguntes, porque realmente no es mi... Es este enfoque de Isidro. El que siempre es el que tienes que llegar, tienes que ganar, tú puedes, el que me motiva realmente. Pero medallas, no sé cuántas he ganado. La verdad, no las he contado nunca, porque no es mi objetivo al final. 5 kilómetros. Y el menor tiempo que he tenido fueron 21. Y ahorita yo creo que ando como en 25, o sea, estoy empezando otra vez. Entonces tengo que retomar, empezar a correr, empiezas a correr, empiezan los dolores, y etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo limitado que tengo para entrenar, pues también es, no es imposible, pero hago mi mayor esfuerzo todos los días, porque me sirve de terapia también.
disposición, yo creo que disposición, corazón y el tiempo no importa. Yo creo que es el tiempo que tengas es suficiente para poder empezar a correr. No importa, a lo mejor, si tienes una lesión, pues empezar de poco en poco. Pero el mayor requisito es la disposición y el corazón para hacer las cosas. Eso. La más sufrida, una que fue la de... No sé si es la del agua, la que fue la de siembra, no. ¿Fue aquí? Se me ocurre meterme en 10 kilómetros. Ese día había humedad, había un sol horrible. Luego pusieron en el camino así como regaderas. ¡Ay, qué horror! No. O sea, no. Fue la carrera más sufrida para mí. O sea, yo llegué a la meta y por Dios que me desmayé. O sea, que no suelten sus sueños, sus metas, que no hay un pretexto para no hacer lo que quieres hacer. Que el caminar, que el trotar, que empiecen. O sea, la cosa es empezar. Y a lo mejor no empezar, es mantenerse en el camino. Eso es todo. Y encontrar una motivación personal, ya no que alguien te diga, sino algo personal. Ni competir con alguien más, sino competir con uno mismo. Llegó el momento de probar tu esfuerzo. Demuestra de qué estás hecho. El esfuerzo es el resultado que te llevará a la meta. Demos un repaso al calendario de carreras. El 13 de mayo, carrera femenil porque soy mujer, 5K, y caminata en la capital veracruzana. El 20 de mayo, dos opciones. En Jalapa, Animas Racing 5K, y en el Centro Histórico de Puebla, la undécima Simi Carrera. En junio, el domingo 10, segundo Trail de los Pescados, en Jalcomulco, 10 y 21 kilómetros. El 17 de junio, la quinta edición de la 5K Día del Padre, Puerto de Veracruz. El sábado 23 de junio, el Ultra Trail del Venado, en Misantla, 16, 35 y 50 kilómetros. El domingo 24, la 5K 45 y más, organizada por el Club Cimarrones de Córdoba. En agosto, la octava edición de la carrera Coatepec Pueblo Mágico, 5 y 10 kilómetros, así como infantiles programado para el 5 de agosto. Estas son algunas opciones para que te enteres cuándo la próxima. Estamos por llegar al final de Más Running, pero antes agradecemos la sintonía de quienes nos siguen desde nuestras plataformas. Seguramente tienes una sugerencia para este programa. Estamos seguros de que conoces a esa persona que podría ser el siguiente corredor de la semana. Recomiéndanos dónde correr, compártenos un tip que aplicas en tus entrenamientos, invítanos a tu carrera. ¿Cómo puedes hacerlo? Envíanos los datos y con gusto consideramos tus comentarios. Recuerda que todo el contenido de este programa podrás verlo en nuestra fanpage Más Running y en el canal de YouTube de Más Deportes RTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Es momento de despedirnos, pero antes una probadita de lo que tendremos la próxima semana en Más Running. La actividad física, bueno, y el correr concretamente, generalmente es una actividad que yo realizo por las tardes, a partir de las 6 de la tarde. Me gusta mucho hacer ejercicio y el trotar ha significado para mí, pues, una forma de desestresarme. Cuando yo recomiendo a mis pacientes, particularmente aquellos con enfermedades crónicas, la práctica regular de ejercicio físico, siempre he pensado que uno debe de predicar con el ejemplo. Anteriormente, bueno, yo era una persona muy sedentaria que no realizaba ejercicio y, bueno, actualmente, a lo mejor no de manera profesional, pero bueno, sí de una manera periódica y frecuente, trato de recomendarles al 100% el ejercicio. El correr me ha permitido a mí convivir con mi familia, con mi papá, con mi esposa, que de hecho fue a quien yo inicialmente motivé para que empezara a querer hacer ejercicio, a mi cuñado, que estoy muy contento, de hecho, que actualmente practica ejercicio y que tiene en mente realizar un maratón en corto plazo. El correr me ha permitido conocer que hay todo un mundo de personas, al menos aquí en Jalapa, que practican el ejercicio, de diferentes clubes, diferentes organizaciones, pero la convivencia es algo que a mí me gusta mucho.